the meaning of young entrepreneurs are young people who are willing to add something in their region and take the responsibility to create new jobs, to create new employments in a situation which is important actually for every region. There is a leak of entrepreneurship in the world, not only in Peru, but in the world. Young people are sometimes afraid to start up their own companies and to create new opportunities for themselves, their families and their friends. Although I also believe that there are a lot of young people who, as soon as they get the chance to start and to become an entrepreneur, they are willing to. But therefore, we have to create new trainings, new opportunities for them to be sure that they know how to start. I have seen, traveling to Latin America, that there are a lot of young people who are willing to be active in their communities. I think one of the things we have to do also in universities is startup trainings, that being an entrepreneur is an opportunity for a youngster instead of something which is difficult or which is hard or which is hard to reach. There are so many opportunities in a growing economy that I believe that young people can take that opportunity and come up with their creative ideas and find a way to start new solutions. Our vision is to be the leading global network of young active citizens. And we are willing actually to act with a large group of young people to create positive change and to create development opportunities for young people to be sure that at the end of the day we can create that positive change together. Please grab the opportunity. Don't be afraid to lead as a young one, to lead your community, to lead your own company, and to lead in your families and your friendships. Because that's the only way to create a sustainable future, not only in Peru, but in the world. Yo creo y estoy convencido de que hay muchos jóvenes que desean desarrollar la ciudadanía activa. Creo que somos una generación en la que ya nos cansamos de reclamar. Y nos hemos dado cuenta que el gobierno no puede hacer todas las cosas solo. Y necesita justo de ciudadanos convencidos de ello, con la finalidad de que nosotros podamos ser parte de ese cambio positivo que nuestra comunidad muchas veces exige, pero que realmente se lo merece. La JCI piensa que nosotros debemos formar mejores líderes. Solamente con mejores líderes tendremos mejores comunidades. No podemos responsabilizar a determinada persona. Nuestra función es justo contribuir. Si hay algún problema o escasez de líderes, nuestro aporte tiene que ser entonces trabajar en pro de contribuir y generar nuevos líderes. Líderes con valores, con una misma visión, con una misma misión y sobre todo con valores. La única diferencia de cualquier persona común y silvestre, como tú, como yo, que lo convierte en líder es simplemente su extraordinaria determinación, el querer hacer y lograr algo, el tener clara cuál es su misión de vida, cuál es su misión en esta comunidad, cuál es la misión en general en su día a día. No podemos nosotros, por ejemplo, individualizarnos. Debemos nosotros preocuparnos por lo demás. El único motivador de un verdadero líder es uno mismo, el mismo líder. No hay más, porque cada uno de nosotros sabe qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo desmotiva, pero sobre todo qué es lo que lo recontramotiva. Es importante que la gente se anime. Yo vengo de tener una empresa familiar que en los primeros años solamente era pérdida, pérdida tras pérdida. Sin embargo, actualmente, después de 18 años, podemos decir que somos una empresa próspera con 18 años de experiencia y que también tenemos nuestro prestigio, acuerdos institucionales con determinadas y exclusivas instituciones. Entonces, lo único que tenemos que hacer es entender que el éxito no se logra de la noche a la mañana, que vamos a tener traspié, vamos a cometer errores, pero sobre todo debemos de tener una actitud positiva, de aprendizaje, de paciencia, de tolerancia. Solamente de esa forma vamos a entender de que en un futuro próximo nuestra empresa podría ser una de las más exitosas en el país.